Nos vamos al Rubén Elvira, a la ciudad de Silda. Allí San Rafael visitó a Sacachispas. Estuvo Javier Chino Silva con las cámaras para hacerle TV Agenda Deportiva. El arbitraje de Alejandro Mesa, secundado por Miguel Teledón y Juan Manuel Sosa. La terna arbitral del encuentro para el match de Primera División. San Rafael, que toma la punta y cada vez se afianza más buscando los playoffs. Sacachispas se le entra a achicar el margen de error para meterse entre los mejores cuatro de la serie. Allí el sorteo de capitanes y alguna que otra advertencia por parte del árbitro central del encuentro. Y la pelota que comienza a rodar allí en la cancha de Sacachispas. La primera para San Rafael. Buen recupero, pelota que deriva a la ubicación de Luciano García, que se anima de media distancia y la pelota pasa cerca sobre el caño derecho de Amado. Un arranque a puro vértigo de San Rafael. El envío cerrado se le va a terminar colando a Amado, de Ignacio Nacho Fernández, que al minuto 8 marcaba el tanto de apertura. Buena asistencia de García, que iba desde el vamos. Fernández quiso tirar centro, quiso tirar al arco. Dio toda la sensación de que levantó la cabecita para poner la pelotita en el área. La pelotita se le coló por arriba a Amado con un gol casi de vestuario. Robaina que roba. Va a entregar para Nico Morgan en el área. Y Justin Sánchez termina mandando la pelota contra un costado afuera que daba sentido. Uno de los mellizos, Morgan, se reclamó penal. Parece no existir pena máxima, que Sánchez llega a restar justo y bien. Tiro libre para Sacachispas. El envío de Silva. Pasado, cerrado, Barrientos y el golpe de cabeza. Y se lo pierde increíblemente Nicolás Morgan, que desviaba el balón. Sánchez, que quedaba pagando y se lo perdía. Sacachispas. Habrá una nueva polémica en el Rubén Elvira. El envío que va contra el área, cerrado, que se va por el segundo palo. Aquí la polémica. Cabataño en el rebote. Se quiere meter en el área. Se mete nomás. Y lo bajan. ¿Dónde lo bajan? ¿Afuera o adentro del área? Mesa pitó falta. Afuera. Vemos la imagen, la repe. Y parece estar en la misma línea del área. Pinta de que pudo ser penal. El árbitro cerca. El lineman también. El tiro libre lo toma Fernández. Bien por Amado. Que voló, voló. Y la mandó contra un costado. Ahora el tiro libre es para Sacachispas. Silva y el centro cerrado. El cabezazo que termina desviando el portero Sánchez. Fernández, que filtra notable para la llegada de Castillo, que mete este envío al segundo palo. El golpe de cabeza y Amado, que resta. ¿Dónde la sacó Amado? ¿Afuera? ¿Adentro? Dijo el lineman que no entró en su totalidad. El que cabeceaba era Dani Rodríguez por el segundo palo. Volando, volando, Amado metiendo manotazo para evitar la caída de su arco. Vamos a cerrar las principales incidencias de este primer tiempo con otra polémica. Luego de que Morgan rematara y que tapara Sánchez, se iba el primer tiempo con ese remate del guardameta. Ya hay imágenes del segundo tiempo. Primer tiempo que tuvo polémicas. Y el gol de Fernández, que aquí arranca. Filtra notable para Luciano García, que ante la salida de Amado define notable. Aquí el cuerpo queda de frente. Toca contra un costado. Inatajable para Leo Amado. Y en el amanecer del complemento, al igual que en la primera mitad de un gol bastante tempranero, duplicada distancia. Qué definición del experimentado Luciano García. Sacachispas, dos goles abajo, iba a buscar el descuento. Barrientos y el remate que complica a Sánchez, que mete puñetazo para mandar la pelotita al tiro de esquina. Un remate que llevaba complicación para el guardameta, que justo la manda al córner. Llegará el tanto definitivo para el elenco de San Rafael luego de esta muy buena jugada por el sector derecho, previo a lo que era el gol del triunfo, porque Álvarez habilitó a Porto y este definió algo lejos, pero se
lo van a repetir los actores, porque Galoso entrega para Álvarez, se mete en el área, la pelea por una, por dos, le queda a Porto que mete bomba desde el borde del área, cruzado, palo y adentro. A un minuto para el final del partido, el juvenil Porto, Ney Porto marcaba el tanto del triunfo, el tanto que cerraba la victoria para San Rafael, que de visitante en el Rubén Elvira venció a Sacachispas 3-0. Quedará tiempo para una incidencia más, otra polémica, el envío que se va cerrando contra el área, Sánchez que gana y Barrientos que sigue de largo y parece golpear al guardameta de San Rafael. Para Mesa no pasó nada y se cierra el encuentro. Triunfo del elenco de San Rafael, que sigue siendo líder en la Serie A de la Liga de Silva.